En el momento en que yo ingresé como instructor comunitario, me di cuenta de la tarea que es ser maestro. Hay que llegar a la comunidad, hay que entenderla, hay que convivir con ellos, y por eso mismo nosotros estamos aquí gastando de nuestra bolsa. Estamos dejando a nuestros hijos allí en las casas. Las mujeres están también sacrificando a su familia con tal de estar aquí. Y esa mentira que están difundiendo los medios, esa nosotros denunciamos que está pagada por el mismo gobierno para denostarnos. Para mí es una satisfacción ser maestro, y para todos los compañeros que están aquí, no porque querramos ser ricos al rato, jamás vamos a ser ricos con ese sueldo de miseria que se nos da, porque se nos dice que el maestro gana mucho. Lo que no se toma en cuenta es que yo de mi comunidad tengo que trasladarme a otro lado, tengo que dejar ese sueldo, tengo que repartirlo en dos, y muchas veces de mi sueldo tengo que ayudar a la comunidad, a los alumnos que no tengan tal vez a veces para comprar un material para su acta de nacimiento, que este gobierno criminal las hace que se le repongan cada 3 años, para algunos otros gastos que los alumnos tienen o que la misma escuela tiene para hacer la gestoría de la escuela, estoy sacando de mi bolsa, y eso es lo que el gobierno no denuncia, eso es lo que no quiere que la población sepa, y lo que nosotros no nos duele hacer ese gasto, lo hacemos con satisfacción, porque en esos lugares pues me he percatado de la necesidad que tienen los alumnos. Nos hemos dado cuenta de qué manera el gobierno engaña a la sociedad, primero diciéndole que está dando una educación gratuita, cuando nosotros nos damos cuenta el sacrificio que tiene que hacer el padre de familia cada principio y transcurso de los periodos escolares, cooperando para hacer canchas, para hacer aulas, para comprar el equipamiento necesario, para los pizarrones, para todo. Porque la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a material, nos da un paquetito que nosotros le hemos denominado ADO, que quiere decir aseo deportivo y de oficina. 500 hojas tamaño carta, una cajita de plumas, una cajita de lápices, 2 escobas, un recogedor de basura, un cesto de basura que muchas veces los padres de familia no pasan a recogerlo porque les sale más caro ir al Instituto Estatal de Educación Pública. Nosotros le decimos YEPO, a ese lugar a recoger ese material, que lo que cuesta el material, porque asciende a no más de 500 pesos. Esas son unas de las pocas cosas que se ven. Generalmente a las comunidades también los libros de texto no llegan completos o definitivamente no llegan. En mi caso, yo trabajo actualmente en telesecundaria. Si ustedes tuvieran en sus manos los ejemplares de telesecundaria, ahorita sinceramente en vez de mejorar con la reforma del 2006, perdieron totalmente su contenido. Le piden al alumno que trabaje con internet cuando atrás de la montaña a veces no hay ni electricidad, la antena parabólica no funciona, por lo tanto es un desastre total, y se nos pide en todas las tareas que sean que el alumno en la tarde trabaje con internet. Algunas comunidades tienen internet, pero nos lo prestan o nos los dan un año gratuito. Posteriormente el padre de familia tiene que estar cooperando cantidades arriba de 1.800 pesos mensuales para que ese servicio se esté dando. Por lo tanto, es una mentira que la educación sea gratuita. Estos señores dicen que están haciendo una reforma educativa cuando en realidad ni están dando presupuesto, ni están mejorando planes ni programas, no están observando el quehacer docente, no están observando si ese dinero que se presupuestó desde la federación llegue allá a las comunidades. Generalmente todo se queda en el camino y a la comunidad no le llega nada. Es por eso nosotros estamos en este momento haciendo esta protesta y decimos de que esta reforma no tiene por qué pasar. Estamos pidiéndole a la sociedad en general que lea bien el contenido de los artículos que se han reformado, que vean bien esas leyes secundarias que están echando a andar, porque allí definitivamente nos están engañando. Para que México progrese necesita tecnología, y con esta reforma estos señores lo que están pretendiendo es hacer una sociedad mediocre, porque no están pretendiendo que el alumno aprenda matemáticas. Nos quitaron un año de física en el año 2006, un año de química de la currícula en el 2006, un año de biología, un año de historia, que es la base de nuestra nación, porque en base a eso nosotros nos identificamos como mexicanos. Si nosotros nos sentimos mexicanos, vamos a luchar porque este país progrese. Esa es la verdad que nosotros estamos difundiendo, y cuando nos referimos al artículo 73, que habla acerca de las facultades del Congreso, en uno de sus transitorios, nos dicen que a la escuela el Congreso le faculta para que tenga autonomía, pero no nos dicen autonomía en cuanto a qué.
es la autonomía que se le da al hijo cuando tiene 18 años y le decimos, ya estás grandecito y no estás estudiando, ponte a trabajar, mijito, haz tu casa, paga la luz de tu casa, gánate la comida y todo lo demás. ¿Qué dice el Estado con esa reforma? Dice, alumnos, padres de familia y maestros, bajo el liderazgo del director, van a resolver los retos, las necesidades que la escuela tenga. Eso es lo que nosotros venimos informando, venimos denunciando, porque el gobierno con sus medios vendidos, como Televisa, la que le perdonó 3,000 millones de pesos, esos medios deforman la realidad, le lavan el coco a la gente y están haciéndole creer que con la palabra calidad ya todo va a mejorar y con que al maestro se le corra todo va a mejorar. Además, hay una cuestión cuando hacen su reforma. Dicen que tiene que cubrir cierto perfil el alumno y se va a estandarizar la situación en el país. Yo le preguntaría a ese señor presidente de la República si ahora que hace sus decretos, ¿por qué no manda a su hijo a que se vaya al estado de Oaxaca a una escuela donde está impartiendo clases un instructor comunitario de CONAFE? Si es que su hijo es de primaria, le va a dar la primaria a un instructor egresado de secundaria. Y si es que es de secundaria o primaria, le va a dar clases un egresado de bachillerato. Esa es la verdadera realidad en cuanto a lo que está escondiendo el gobierno federal. ¿Por qué los diputados a sus hijos no le hacen unas escuelitas también de CONAFE por allí o les buscan alguna especie de tipo, digo, de servicios de este tipo? ¿Y por qué yo al último culminaría diciendo, porque esos señores no aceptan una evaluación integral? Cada año se da un presupuesto educativo. Ese presupuesto educativo se empieza a repartir por escalones. Desgraciadamente a la escuela, que es el último escalón, el presupuesto ya no llega. ¿Dónde se quedó? Es mentira que se quede en los bolsillos de los maestros. A los maestros simplemente nos dan nuestros sueldos. Ese dinero se queda en los bolsillos de los funcionarios o se va para las campañas políticas que hacen los partidos. El partido que está en el poder en este momento, digamos, en años pasados, estuvo el PRI, y pregúntenle cómo le fue a la educación en el estado con Froilán Cruz Toledo, por ejemplo. Hizo su rancho en el Istmo, compró ganado, estuvo haciéndose comerciante para disfrazar los robos que le hizo el Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca. Una nación, para que sea poderosa, tiene que tener raíces, y las raíces estos señores que están gobernando ya las están socavando al quitarle años de historia en nuestro país, al desaparecer de la historia nacional las raíces indígenas. Eso es lo que nosotros denunciamos. No estamos de acuerdo con esa reforma, sin embargo, somos propositivos. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas están proponiendo alternativas. Como Oaxaca, tenemos el plan para la transformación educativa en el estado de Oaxaca. Ese peteo que se le dice entre, digamos, de manera en siglas, ese peteo en realidad engloba muchas cosas, porque nos dice cómo tendría que adquirirse la infraestructura, cómo se va a hacer la profesionalización, cómo vamos a estimular al alumno y al maestro para que trabaje bien, y cómo se va a hacer también la gestión educativa, y tendría que haber transparencia en cuanto a todo esto. Eso es lo que no está haciendo esta reforma que hace el gobierno federal. ¿Qué es lo que están pretendiendo los empresarios? Esa rectoría de la educación la están tomando ellos, y le dicen a la población en general, hay que enseñar inglés desde preescolar, hay que enseñar computación desde primaria. ¿Para qué? No para que el alumno se prepare, es para tener mano de obra barata, porque al llegar a los niveles superiores se va cerrando el espacio, le van quitando oportunidades a los alumnos, por más inteligentes que sean, y lo obligan a que se vaya a estudiar a una escuela particular, o que se meta de policía, o que se vaya a trabajar a una maquiladora. Esa es la injusticia que ahorita se está cometiendo y que se va a agravar con esta reforma supuestamente educativa, que de educativa no tiene nada. Y eso es lo que estamos denunciando nosotros como maestros. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente! Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición.